Hola a tothom, eh, benvinguts i benvingudes a l'última sessió del curs. Eh, si se us havia fet pesat, ja tranquils, que ja no n'hi no haurà més. Eh, però si us ha agradat, doncs, llestimosament, no n'hi haurà més. Eh, en aquest curs hem vist moltes cares de la transició energètica, hem vist que és molt més que una transició tècnica, sinó que hi ha molts factors eh, polítics, socials, culturals al darrere. Eh, però avui eh, parlarem d'una de les cares que s'oblida oblid, més, i que és clau per a aquest procés, que són els límits minerals. Um, és una qüestió clau perquè bueno, una de les frases que potser dirà avui l'Alicia que tenim aquí és que aquesta transició ens pot fer passar de dependre de ser dependents del petroli a ser dependents de tota la taula periòdica. I és una frase que pensa així fa una mica de por, però segur que ens l'explicaràs millor. Per fer-ho tenim aquí l'Alicia Valero, que és investigadora del Centre d'Investigació de Recursos i Consums Energètics, l'Institut Ocirce, i ha publicat moltíssima literatura científica en aquest àmbit i ara darrerament ha publicat també un llibre, és coautora um, del llibre Tanati a los límites, los límites minerales de la transició energètica a Icaria Editorial i també és eh, docent de la Universitat de Saragossa i sense més, eh, adelante i gràcies per estar aquí. Moltes gràcies Manel, gràcies a tots, siento no hablar en català. Pero bueno, lo entiendo bastante bien. Eh, bueno, pues sí, yo soy Alicia y trabajo en un centro de investigación en la Universidad de Zaragoza y además, bueno, pues soy profesora de energética y de cosas de termodinámica. Y me gustaría compartir con vosotros algunas de las nociones de termodinámica, y no os asustéis porque va a ser muy fácil, pero porque es importante conocer eh, los límites que nos plantea la física para ver si bueno, la evolución que estamos siguiendo es realmente posible tal y como se plantea. ¿no? Bien, pues eh, este va a ser el índice de mi presentación. Os voy a hablar un poquito de lo que es natia que ha comentado Manel, y del segundo principio de la termodinámica. Luego quiero cuestionaros y cuestionarme eh, la transición energética, eso que significa. Lo mismo con la economía circular. Y finalmente unas reflexiones finales pues, para abrir el debate. Bueno, ¿qué es Tanatia? Tanatia, bueno, Tanatia es, es, son un par de libros que hemos publicado primero con mi padre, Antonio Valero, y luego junto con Guillomar Calvo. Eh, bueno, pues Tanatia es un, es un campo de investigación que abrimos hace ya unos cuantos años. El primer libro es del 2014 y estuvimos seis años de investigación intensa para, para sacar esta teoría. Y luego, bueno, pues eh, digamos por una reclamación de muchos colegas, nos dijeron tenéis que publicarlo en español. Y bueno, pues eso nos llevó otros años. Y en el 2021 pues, salió este otro libro. Este es de prensas universitarias y hay una versión, digamos, más divulgativa con, con Icaria. Bueno, entonces, ¿qué es, ¿qué es Tanatia? Tanatia es un modelo de tierra eh, crepuscular, tierra degradada, degradada en recursos, en donde hemos extraído todos los recursos minerales del planeta y los hemos dispersado. Todos los combustibles fósiles los hemos extraído y los hemos quemado. Eso obviamente provoca un aumento de las emisiones de CO2 y también pues que ya no existen minas, por lo cual no podemos seguir extrayendo de las propias minas. ¿no? Eh, ¿Por qué hacemos ese modelo? Pues hacemos ese modelo porque nos permite, termodinámicamente hablando, ahora lo entenderéis, nos permite establecer el fin comercial del planeta. Y si tenemos esa base, sabemos dónde estamos hoy y a qué velocidad nos estamos aproximando hacia ese planeta Tanatia, que en griego significa Tanatos, significa muerte. Planeta muerto, pero no muerto, digamos, en donde nos moriremos todos, la civilización morirá, no, sino comercialmente muerto en, en recursos accesibles para ser usados. Bien. Eh, y entonces, eh, bueno, yo soy termodinámica, mi padre también, y entonces nos, nos planteábamos, estamos degradando los recursos y no podemos hacer una evaluación de esa degradación en términos monetarios, porque eh, digamos que el, el valor monetario primero se deprecia, no es universal, eh, es completamente volátil. Entonces no hay un valor objetivo ni de los recursos que tenemos ni de cómo los estamos degradando. Y en términos másicos tampoco nos vale porque no es lo mismo una tonelada de hierro que una tonelada de oro. ¿no? Entonces hablar en términos másicos tampoco tenía mucho sentido. Entonces nos, nos, nos planteamos qué es eso de la escasez, cuál es el valor de las cosas. Entonces realmente nosotros valoramos aquello que nos resulta difícil de alcanzar, lo que la improbabilidad de encontrar cosas, la singularidad, la distinción de lo común hace que las cosas sean valiosas. Y precisamente esa distinción respecto de lo común, nosotros lo podemos evaluar en términos termodinámicos a través de eh, la exergía. ¿vale? Entonces, muy, sencillo, muy, muy rápidamente, para que entendáis este concepto. Imaginaos que tengo una pelotita en, una, en lo alto de una montaña o de una colina. Cuando yo le doy un pequeño empujoncito, ¿qué ocurrirá? Pues que esa pelota espontáneamente eh, eh, descenderá hasta alcanzar el equilibrio, hasta alcanzar el suelo. Eso en termodinámica le denominamos estado muerto. Y cuanto más alta esté la pelota, pues más capacidad tiene esa pelota de realizar un efecto útil. Esto es muy fácil de entender si tuviésemos una cascada de agua y entonces cuanto más alta está esa cascada de agua, si pusiésemos una turbina, podríamos turbinarla y producir energía eléctrica. ¿no? Claro, cuando esa pelota se encuentra cerca del estado muerto o casi en el suelo, cuando esa cascada llega al mar, ya ha perdido toda la utilidad. Entonces, bueno, pues tenemos eh, una noción termodinámica y una propiedad que se denomina exergía que mide precisamente la calidad de los sistemas respecto de ese estado muerto, respecto de, digamos, de ese ambiente de referencia. Y para nosotros ese estado muerto, como podéis imaginar en los recursos, es tanatia. Entonces, cuanto más cerca estemos de tanatia, más degradados estarán los recursos. Porque fijaros, eh, la termodinámica, además de que nos dice que cuanto más lejos estemos de ese estado muerto, más sutria tienen las cosas, también nos dice otra, otro aspecto. Y es que imaginaros que vais al supermercado, compráis un paquete de azúcar y os confundís y lo metéis en el bote de la sal. ¿Qué haríais? Pues obviamente eh, nos no dedicaríais a separar los granos de azúcar de la sal, ¿no? porque eso sería muy complicado. entonces, eh, al final, lo que haríamos sería tirar la mezcla porque no nos vamos a arriesgar a tener un café salado o a tener un, un pastel eh, también salado o viceversa. no. entonces, en general, todos los procesos, todos los procesos, eh, digamos de alta calidad, tienden espontáneamente hacia la degradación. mezclar es muy fácil pero separar es tremendamente complicado. Y eso hay que tenerlo clarísimo, porque eso tiene una relación directa con cómo utilizamos los recursos, ¿vale? Entonces, la primera lección que nos da la termodinámica es que todo lo que se aleje del estado muerto del ambiente tiene utilidad, tiene lo que denominamos exergía. Una cascada tiene utilidad porque está a una altura determinada y es agua pura y no es agua, digamos, una vez que alcanza el el estado, de, el estado, digamos, de referencia al estado muerto, que sería el mar, pierde su utilidad. Un glaciar tiene mucha exergía, tiene mucha calidad, porque es agua pura, es un almacén, en realidad, de agua. Está a una temperatura distinta del ambiente, está congelado. O una mina tiene utilidad porque está concentrada y no está dispersa por la corteza terrestre. Y eso nos facilita mucho la vida porque no tenemos que invertir mucha energía en extraer ese mineral. Imaginaos que tuviésemos que extraer oro de las rocas que hay aquí en el magba o en el CCB, ¿no? Sería prácticamente imposible. Esa es la primera lección que nos da la termodinámica y hay una segunda lección y es la siguiente: todos los procesos naturales y provocados por el hombre tienden espontáneamente a la degradación. Y el camino de regreso es muy costoso e incluso imposible. Voy a hacer con vosotros un pequeño experimento. Esto de aquí es una pequeña eh, píldora de colorante. Si yo la introduzco en este vaso de agua, ¿qué va a ocurrir? Yo no voy a hacer nada, ¿eh? Voy a seguir mi charla y... Vamos a ver lo que va a ocurrir, pero os podéis imaginar, ¿no? De forma espontánea, esa píldora, lo que va a ocurrir es que se va a disolver. Y algo que está concentrado, de forma espontánea acaba disperso. Y os he de decir una cosa. Hoy sois 24 horas más viejos que ayer. Y no vais a volver a ser tan jóvenes como ayer. Y eso es una consecuencia del segundo principio de la termodinámica. y no hay ningún eh, gobierno que pueda votar en el parlamento para abolir las leyes de la termodinámica. o sea que o las digamos o las aceptamos o no podemos revertirlas. es así. y entonces lo que tenemos que hacer es aprender de ellas y ver de qué forma pues tratar de reducir esos impactos de la dispersión. ¿no? Bueno, pues es que la, la segunda ley de la termodinámica es, es realmente terrorífica, porque predice la muerte. ¿Vale? Pero no todos son malas noticias, porque gracias a que tenemos el sol, que nos irradia todos los días un montón de energía, pues de alguna forma, de forma directa o indirecta, Aquello que se ha degradado se puede regenerar. La pregunta es todo, siempre. ¿Existe un punto de no retorno? ¿Nos estamos acercando peligrosamente a Tanatia? ¿Es el sol capaz de regenerar aquello que hemos degradado todos los años? ¿O el sol no es capaz, digamos que nuestra nuestra tasa de degradación es tan alta que por mucho que, que el sol nos emita todos los días energía, todo eso no se puede regenerar. Bueno, pues estas son las preguntas que nos hemos hecho y que hemos tratado de resolver de, bueno, humildemente, obviamente, porque son preguntas realmente eh, complicadas ¿no? de, de resolver. Bien, entonces, eh, lo primero de todo hay que saber que tenemos unas señales de alarma clarísimas y es tenemos el pico del petróleo que seguro os han hablado en, en, en las clases anteriores pico del petróleo implica que la oferta es menor que la demanda y entonces empieza, empezamos ya a declinar la producción y eso pues tiene un impacto económico brutal que lo estamos viviendo hoy en día con los altísimos precios que hay. Esos precios, no nos engañemos, no son solo debidos a la guerra de Ucrania. O sea, que hay un problema estructural. Y obviamente el cambio climático, que ha sido ocasionado pues, precisamente por, por esa sobreexplotación de recursos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevos modelos energéticos, es lo que se nos dice, ¿no? Tenemos que ir hacia una transición energética verde, ese es el objetivo. Eh, y vamos a preguntarnos por qué está esto entre interrogantes. Bueno, pues porque tiene unas implicaciones que no se han tenido muy bien en cuenta, la transición energética verde. Y quiero que, que sepáis lo siguiente. Una transición económica o ecológica o energética verde, se nos dice que tenemos que cambiar las energías fósiles por las renovables. Aquí a la derecha veis la central térmica de Andorra, Teruel, que tenía un gigavatio de potencia, eh, estaba en base, eh, trabajaba con carbón y se desmanteló en verano del año pasado porque era extremadamente contaminante como muchas otras centrales térmicas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Por ejemplo, eólica o por ejemplo fotovoltaica. Pero debéis saber que esa potencia que genera la central térmica de Andorra y muchas otras centrales parecidas a la de Andorra, eh, pues necesita 25 veces menos materiales que la misma potencia generada con un parque eólico. 25 veces menos de materiales, pero es que la cantidad no es lo más preocupante. Aquí lo preocupante, además de la cantidad, obviamente, es la cantidad de distintos elementos que hay metidos en esas tecnologías verdes. Mientras que la central térmica ha necesitado hormigón, eh, acero, hierro, cobre y poco más, un panel fotovoltaico, o vamos al caso del, del aerogenerador, tiene aluminio, cobre, disprosio, hierro, neodimio, níquel, pero es que la fotovoltaica... Las nuevas tecnologías fotovoltaicas tienen plata, cadmio, cobre, galio, germanio, indio, magnesio, molibdeno, níquel, plomo, selenios, estaño, teluro o zinc. Y un coche, un coche eléctrico, es una auténtica mina con ruedas. Fijaros que os decía la comparativa de la central térmica con la eólica. Y la eólica es la mejor de todos con que si lo traducimos a fotovoltaica o lo traducimos, digamos a esa transición de la movilidad que queremos, pues las cosas se complican. vale? claro, mientras haya recursos, no hay ningún problema. pero vamos a analizar un poco si hay recursos o no hay recursos. Eh, he hablado antes de que la eólica necesita un elemento o dos elementos que son neodimio y disprosio. Neodimio y disprosio son parte de lo que se denominan las tierras raras. Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos de la tabla periódica, elementos químicos, que bueno, se utilizan para, eh, para producir lo que se denominan imanes permanentes. ¿Qué es esto? Bueno, pues son imanes mucho más fuertes que los típicos de hierro. Y entonces, eso nos da, nos permite. Eh, generar motores muy potentes y por eso las góndolas de los eh, molinos eólicos tienen este tipo de elementos. pero en general, todos los equipos que tengan un pequeño motorcillo casi seguro que van a tener eh, tierras raras. vuestro móvil tiene tierras raras. Eh, este micrófono tiene tierras raras. los altavoces tienen tierras raras. el monitor tiene tierras raras y así sucesivamente. bueno. Pues las tierras raras se llaman raras, pero en realidad no son tan raras. Eh, son bastante abundantes, pero ¿qué pasa? Que las tierras raras, primero, eh, como hemos dicho, que son 17 elementos de la tabla periódica, normalmente están juntos esos elementos y es muy difícil de separarlos, ¿vale? Es decir, separar el neodimio del disprosio, del lantano, etcétera, es difícil, requiere mucha energía. Luego esas tierras raras suelen eh, aparecer con otros elementos que son radioactivos. Luego ahí tenemos un problema de, eh, posiblemente ambiental. Y el que más preocupa a los gobiernos es el siguiente, y es que las tierras raras hoy por hoy las controla eh, en más del 60% por China. Entonces China tiene el monopolio de tierras raras, lo ha tenido casi al 100% hasta hace bien poco. Y Europa depende de las tierras raras chinas en un, más de un 90%. Esto suena con lo del gas, ¿no? Con el gas ruso. Bueno, pues lo mismo pasa con las tierras raras y con muchas otras materias primas de las cuales hablaremos. Bueno, pues eh, por un conflicto que hubo, y yo hacer paralelismos, ¿vale? Por un conflicto que hubo entre China y Japón en el 2010, a fines del 2010. Pues lo que hubo fue como una especie de embargo de tierras raras, es decir, dijeron los chinos ya no te voy a exportar tierras raras, porque ¿por qué exportar tierras raras cuando pueden exportar molinos eólicos, que tienen un valor añadido muy superior, ¿no? Entonces el precio de las tierras raras se disparó, y aquí los gobiernos empezaron a temblar y dijeron, ostras, que es que como los chinos no cierren el grifo, la transición ecológica se nos va al garete directamente, ¿no? Entonces eh, empezaron a plantearse cuáles son los límites y los cuellos de botella, llamado de forma eh, suave la eh, transición ecológica. ¿no? Pues resulta que estamos consumiendo, como he dicho, cada vez más cantidad y variedad de materias primas. En el 1700, pues carbono, calcio, hierro, aparece la máquina de vapor, añadimos unos cuantos más, estaño, wolframio, aparece el vehículo y bueno, pues ya cada vez vamos utilizando más. Con la, las energías renovables utilizamos muchísimos de estos elementos de la tabla periódica y con el Internet de las Cosas, con los vehículos autónomos, realmente lo que estamos haciendo es un uso de la tabla periódica al completo vuestro móvil tiene más de 50 elementos distintos. Y bueno, y el, el vehículo, ya no hablo del vehículo eléctrico, que también, pero el vehículo ya, estos que tienen mucha electrónica, pues ya tienen la tabla periódica al completo dentro. Bueno, ¿y esto qué implica? Pues esto implica que si necesitamos muchas materias primas hay que extraerlas de algún sitio. Y eh, bueno, pues analizamos cómo ha ido evolucionando la extracción de las materias primas. Y como y no es una sorpresa, obviamente, que la producción, o la extracción más bien, de las materias primas ha crecido de forma exponencial, de todas las materias primas. ¿Y cuál es una consecuencia de esa extracción exponencial de las materias primas? Bueno, pues no hay que ser muy listos para saber que si. Eh, los recursos de la tierra son los que son, pues obviamente lo que implica es que las minas se agotan. No podemos extraer una mina eh, forever and ever, ¿no? Entonces bueno, eh, nosotros hemos hecho estudios, hicimos estudios en su día, igual que se hace con el, los picos del petróleo, en donde se estima cuándo la oferta Será superior a la demanda, es decir, cuando vamos a pedir, eh, perdón, será inferior a la demanda, cuando vamos a pedir más de lo que nos puede dar la naturaleza. Bueno, pues eso constituye los picos, los picos de los minerales. Y a, aquí hago un paréntesis y tengo que explicar muy rápidamente la diferencia entre reservas y recursos. Entonces, los institutos geológicos y mineros, los geólogos, establecen como dos rangos de disponibilidad de materias primas. Un rango que es el rango inferior, que son las reservas, es decir, todas estas materias primas con la tecnología actual y a los precios actuales tenemos disponibles, eso son las reservas. Mientras que los recursos es una cantidad muy superior a las reservas, eh, en donde se incluyen obviamente también las reservas, pero se dice, bueno, intuimos que hay esta cantidad de materias primas es una cantidad hipotética. Eh, hoy por hoy no se puede extraer pues porque los precios son bajos y porque, además de que hay incertidumbre, no hay tecnología eh, que sea capaz de, de extraer toda esta cantidad que inferimos que hay. Entonces, es una cantidad máxima. ¿vale? Entonces tenemos dos rangos: el, las reservas y los recursos. Bueno, pues considerando el rango máximo, resulta que los picos de muchos de esos elementos se alcanzan antes de que acabe este siglo. Pero es que las reservas, las reservas es lo que podemos disponer aquí y ahora, resulta que de muchas materias primas ya hemos alcanzado el pico y de muchas otras lo alcanzaremos en pocos años. ¿Vale? Pero esto es un problema gravísimo, gravísimo ya solo digamos la parte física, no me estoy metiendo en la parte geoestratégica. Ya la parte física, pues nos está dando. Tenemos aquí unas señales de alarma importantes. Y claro, una de las críticas que se hacen es, a ver, los geólogos sobre todo, ¿no? Decir es que la Tierra está por explorar. Podemos eh, lo, lo que son reservas hoy, probablemente en el futuro, si seguimos analizando, hacemos prospecciones, etc., pues las reservas van a aumentar. Y es cierto que de determinadas materias primas las reservas aumentan. Entonces, bueno, pues para, para analizar el trasfondo de, eh, pues de, 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 de esa afirmación, lo que hacemos nosotros es, vale, vamos a considerar distintas estimaciones de reservas y de recursos a ver cuándo alcanzamos el pico. Entonces, hay publicados eh, datos de que las reservas pueden ser de 31 millones de toneladas. Esto para el caso del litio, ¿vale? El litio es uno de los elementos más importantes para las baterías, en general para la movilidad, el coche eléctrico, pero también para las baterías de cualquier dispositivo, ¿no? 31 millones de toneladas, que parece una cifra eh, poco realista tendiendo hacia la baja, ¿no? Otras estimaciones dicen 40. Otras dicen que no, que 71,3. Y luego si nos vamos a los recursos, que es, digamos, ese valor máximo que os había dicho que hoy por hoy es inalcanzable, estamos en 116 y nosotros decimos, no vamos a ser más ambiciosos todavía. Vamos a duplicar ese valor máximo y nos vamos a 232 millones de toneladas. ¿Veis dónde cómo se desplaza el pico? O sea, en las menos optimistas estamos a 10 años del pico del litio, que es un material relativamente abundante. Cinco años más tarde, con las otras estimaciones, 2037, con las mejores, digamos, las, eh, los datos más optimistas de reservas, nos vamos al 2040 y no al 2050, considerando las, los recursos, es decir, ese valor máximo al 2060 y duplicando lo inimaginable al 2078. Es decir, que considerar unas cifras u otras, incluso duplicando, nos desplaza el pico pues 10, 15, 20 años. Pero, ¿qué es eso en la historia de, de, una, de un ser vivo? ¿O qué es eso en la historia de la humanidad o del planeta? Es que no es nada. No es nada. ¿Cuál es el problema aquí de fondo? El problema de fondo es que estamos demandando exponencialmente más materias primas y eso no hay quien lo aguante. Entonces la función exponencial, si tuviese tiempo se hablaría de ella, pero la función exponencial lo que hace es que eh, en muy poco tiempo devastamos todo aquello que, que, se nos, digamos, que, que tenemos a nuestro alcance. ¿no? Ese es el peligro. Y para ilustraros... Esto, os voy a dar un ejemplo que es brutal. Es decir, en 20 años, en lo que llevamos del siglo XX, ni siquiera hasta, hasta hoy, hemos extraído tanto cobre como en toda la historia de la humanidad. En 20 años. Y esto se repite para casi todas las materias primas. Incluso estas que son nuevas. Obviamente hemos extraído mucho más que en lo que se había extraído en el pasado, pues porque no había tanto, tanta utilidad para eso, ¿no? Pero del aluminio, 1,4 veces más que en todos los siglos pasados, solo en 20 años. Esto es para, para ponerlo en el, en el periódico, en la vanguardia del país o el que sea, bien grande, pero pff, no interesan estas noticias, ¿no? Y es que la depredación de la naturaleza... Crece al ritmo del 2,8% anual, mientras que el de la población en el 1%. Es decir, estamos depredando tres veces más rápido de lo que crece la población, cosa que la población ya, obviamente, tiene un, Ya de por sí, por, por la, el aumento de la población, tenemos un problema. Pues eso implica que en una generación, en 25 años, vamos a consumir el doble que hoy. Y en 25 años habremos consumido tanto como en toda la historia de la humanidad. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Bueno, pues además de que las minas se agotan, tiene otra derivada más. Y es la siguiente. Os voy a enseñar aquí unos gráficos que analizamos minas de todo el mundo. Y entonces vimos cómo eh, la... Claro, fijaros que una mina no es eh, yo tengo una cantidad, por ejemplo, de cobre, las traigo y ya está. No. A medida que vamos extrayendo, la mina se va diluyendo. Por cierto, fijaros en la dilución aquí, ¿no? Se va diluyendo. Es decir, que eh, yo primero extraigo lo que en inglés se llama los low hanging fruits, las frutas más accesibles del árbol. Pero cuando se agotan, digamos, las cerezas que están abajo, tengo que coger una escalera, subir y, y coger las siguientes, ¿no? Pues en las minas pasa lo mismo. Al principio están concentradas y a medida que vamos extrayendo, pues va bajando la concentración. ¿Y eso qué implica? Pues implica que tenemos que extraer muchísima más roca para, eh, para obtener la misma cantidad de materia prima que teníamos en el pasado. ¿Comprendéis? Y esto no es lineal, es decir, eh, el reducir un 1% la concentración o la ley de mina que se llama, no implica aumentar un 1% la energía, no, implica aumentarlo exponencialmente. Y aquí veis la gráfica como a medida que disminuimos la concentración de cobre, ¿vale? Pues eh, un 6%, esto ya, ya no existe, un 6% de concentración de cobre, estamos en torno al 0,5 o incluso menos por ciento, pues la energía se dispara. Y esto para el cobre, para el oro, para el zinc y para todos los elementos. Esto es una consecuencia del segundo principio de la termodinámica, del, del fenómeno de la dispersión, del mezclar azúcar y sal. Cuanto más mezclado esté, más difícil será eh, separarlos. ¿no? Y las malas noticias aquí es que la minería, hoy por hoy, se, eh, la energía de la minería es sobre todo fósil. Porque imaginaros cómo es una mina, que casi todas son de cielo abierto. Es decir, lo que hacemos es un cono, un agujero, un cráter en la corteza, y cuanto más profundo vayamos, mayor es el cráter, mayor es las, en la superficie del agujero que creamos. Y entonces luego hay unos camionazos, camionazos porque tienen en la rueda, el diámetro de la rueda es como yo de alta. ¿Vale? Entonces esos camionazos que funcionan con diésel lo que hacen es ir bajando, ir bajando por ese cono e ir cargando la roca que en principio tiene una concentración elevada de mineral. ¿Vale? Pues resulta que, fijaros, si la transición energética está basada en los minerales estos críticos, y esos minerales críticos, eh, primero, las minas se están agotando, y segundo, la energía asociada a extraer la siguiente unidad aumenta exponencialmente, y además de esa energía es fósil, pues ya me diréis vosotros si la transición energética realmente va a alcanzar las tasas de descarbonización que se quiere, cuando la descarbonizar la minería es súper complicado. Por lo tanto, yo sinceramente no estoy convencida de que esas cifras que se están dando relativas a la descarbonización, es decir, a no supera esos 2 grados centígrados porque vamos a reducir las emisiones de CO2, yo sinceramente creo que habría que replanteárselas porque no han tenido en cuenta este factor. Bueno, entonces eh, conociendo todos estos factores, nosotros lo que hacemos, y no me voy a detener en esto porque creo que no merece la pena, lo que hacemos es estudiar eh, con ese indicador de la exergía cómo estamos degradando los recursos, sabiendo que a medida que reducimos la concentración, la energía tiende a infinito. Es decir, la energía se dispara, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos en la zona verde, las minas digamos, todavía son rentables de seguir concentrándose, pero a medida que se agotan, pues entramos en la zona amarilla. Entonces, a lo mejor es rentable extraer de los vertederos, porque en ocasiones la concentración de muchos elementos en los vertederos es incluso mayor a la de las minas. El problema está en la cantidad disponible, ¿no? Y en el límite nos, al, nos al, alcanzaríamos Tanatia, que es el fin último comercial del planeta. En ese momento... Sería completamente inviable seguir extrayendo. Pero si conocemos ese fin, podemos saber dónde estamos hoy. Porque yo sé que hoy me sale el tren a las 9 y 10. Entonces, me voy a organizar el tiempo para coger ese tren a las 9 y 10. Entonces, la cuestión aquí es gestionar el tiempo hacia atrás. Porque si no tenemos una conciencia de límites, directamente es pues, viva la vida, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Bien, entonces, bueno, pues analizando eh, cómo de escasos son los recursos, porque algunos son más abundantes, otros menos, eh, también algunos son más complicados de extraer, como os he dicho, de las tierras raras, que aunque sean abundantes, separarlas es complicado, necesitan mucha energía. Pues a, a, de acuerdo con, con todas esas variables, podemos clasificar los recursos en función de lo raros que son físicamente hablando o termodinámicamente hablando, ¿no? Y entonces, bueno, pues vemos, los, esta es la tabla periódica, los, las tierras raras son este conjunto de, de elementos más estos dos, y eh, bueno, pues aquí vemos que tenemos en rojo una serie de elementos, como por ejemplo el cobalto, ostras, el cobalto, ahora os hablaré de él, el galio, el indio, el germanio, teluro los metales preciados, eh, ni obvio, tántalo, bueno, pues todos esos elementos que son especialmente escasos, físicamente escasos, habrá que conservarlos bien. Y es que ahora vamos a analizar los productos que tenemos, porque no estamos todos libres de culpa, sino todo lo contrario. Resulta, ya os lo he adelantado, un vehículo eléctrico es una mina con ruedas. Y si consideramos esos elementos que son súper escasos, bueno, pues tiene un, un valor de rareza brutal. Un coche tiene en torno a 300 euros de oro. 300 euros de oro. Y ese oro se pierde. Y muchas otras cosas, ¿vale? Los portátiles, los portátiles tienen un montón de materias primas críticas, las tablets, los móviles. Y uno de los habíamos apuntado a varios elementos que son muy escasos, por ejemplo, el cobalto. El cobalto se utiliza, bueno, tiene varias aplicaciones en los pigmentos, etcétera, pero el cobalto se utiliza en las baterías de eh, los coches eléctricos, en los nuevos coches eléctricos. Pues el cobalto es súper escaso, ya lo habéis visto, que está en rojo, pero es que además el cobalto eh, se produce eh, entre otros países, pero una de las mayores reservas de cobalto está en el Congo. Y en el Congo, bueno, pues os podéis imaginar los estándares sociales y ambientales que tiene el Congo, con eh, contratación bueno, con no, digamos, explotación infantil de mujeres. Eh, condiciones deplorables, inseguridad y al fin y al cabo, o sea, detrás del cobalto hay mucha sangre y se está intentando evitar precisamente eso, pero bueno, luego hay el mercado negro que está detrás, que parece que está limpio, pero hay por ahí un, digamos, un proceso intermedio en donde lo sucio acaba siendo limpio. ¿no? Bueno, pues eh, el cobalto es escaso, tiene problemas socioeconómicos, eh, el litio... También está concentrado en muy pocos países, entre otros el, el triángulo del litio, que se denomina Chile, Argentina y Bolivia, también en Australia. Pero al final ese litio acaba en China. Porque eh, o China tiene, la, bueno, tiene unas pocas minas, pero sobre todo lo que hace es compra vastos terrenos de Latinoamérica o de África. Y si no los tiene, lo que hace es comprar la materia prima, la refina y al final nosotros somos dependientes de los chinos porque al final el, el producto que nosotros estamos demandando es el litio refinado. En general, China tiene el monopolio de casi todos estos materiales que son críticos y escasos. Eh, los móviles, el hecho de que sean táctiles, ¿vale? Eh, pues dependen también de un elemento que es muy escaso, ¿vale? Eh, y, y ese es el indio. El indio, tienen indio y estaño. Bueno, pues el indio se produce, casi solo hay una empresa china que produce ese indio. Dependemos completamente de ellos. Y si, bueno, se dedican a, quitar, a cerrar el grifo, pues aquí nos hemos quedado sin, sin muchas de esas materias primas que son esenciales, ¿no? Fijaros, hace ya bastantes años estudiamos varias tecnologías con un instituto alemán y nos dimos cuenta que eh, aquellos elementos, o sea, aquellas tecnologías que se demandan cada vez más, como pues, los, los nuevos portátiles, la nueva eh, los smartphones, la nueva eh, las nuevas pantallas, etcétera. Que estoy ya casi se ha quedado obsoleto, pero resulta que todas estas tecnologías, que parecen más eficientes desde un punto de vista energético, son menos sostenibles desde un punto de vista de materiales. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Seguro que todos vosotros, y yo soy la primera pecadora, ¿vale? Eh, os habéis cambiado la iluminación en casa porque es más eficiente. ¿A qué sí? Porque una bombilla incandescente, para producir la misma intensidad lumínica, eh, pues yo que sé, para eh, iluminar esta sala, ¿vale? si yo lo hiciese con bombillas incandescentes, necesitaría diez veces más eh, de consumo eléctrico que con bombillas LED. O cinco veces más que con una lámpara, con lámparas fluorescentes. Bueno, aquí no sé, parece que son focos, no sé muy bien. Eh, qué tipo de iluminaciones, ¿vale? Pero resulta que la bombilla incandescente tiene un filamento de wolframio, un poco de aluminio o zinc y vidrio. Pero es que el LED tiene indio, tiene galio, tiene germanio, tiene tierras raras, tierras raras los 17 elementos de los que hemos estado hablando. Y todos esos no se reciclan directamente al vertedero. Y unas bombillas eh, fluorescentes, además de todas esas tierras raras, tienen fósforos, tienen mercurio. Y si se reciclan no es por esos elementos que son escasos, sino que se reciclan por el mercurio. Es decir, lo que hacemos es evitar contaminar a la hora de reciclar. Y eso, eh, bueno, yo lo he visto, ¿eh? el mercurio que se obtiene de las lámparas fluorescentes al final acaba en vertederos es así, muy bien controlado, que no... Perjudica al ambiente, etcétera, pero es mercurio puro que acaba en vertedero. Dices, por favor, ¿cómo se puede hacer esto? ¿No? En definitiva, es más eficiente energéticamente, pero es más sostenible el LED. Y quien dice LED dice todas las tecnologías que nos rodean, incluidas las tecnologías renovables. Bueno, pues haciendo un análisis en términos físicos, en términos termodinámicos, de la transición energética, y estos son escenarios de la Agencia Internacional de la Energía. Bueno, pues lo que nos dimos cuenta es que sí, eh, el, digamos que el objetivo es reducir la cantidad de combustibles fósiles que vamos a utilizar. Pero ¿a costa de qué? Pues a costa de un aumento exponencial de los recursos, de la variedad y de la cantidad de materias primas especialmente críticas que vamos a necesitar. Porque, como hemos dicho, eh, las tecnologías convencionales requieren pocas por, digamos por potencia por unidad de potencia pocas materias primas no hablo digamos en la fase de, de construcción no en la fase de uso vale pocas materias primas mientras que las renovables a medida que vayamos aumentando la cantidad de renovables pues claro la mochila de materiales que va a tener la transición energética va a ser brutal. Y hablamos de los vehículos eléctricos, de la solar fotovoltaica o de la bioenergía. Porque la bioenergía necesita fertilizantes, fósforo, potasio, nitrógeno, que por otra parte la producción de eso necesita mucha energía fósil y lo estamos viendo con los problemas actuales. Sube el gas, los fertilizantes o tienen que parar la producción o suben por las nubes y por lo tanto eso implica eh, repercusiones. Al final nos va a repercutir en los alimentos. Pero no solo eso, no tiene una mochila no solo fósil importante, sino que tiene una mochila de materias primas que son críticas, entre ellas el fósforo, que es un elemento que este sí no se puede sustituir. Es decir, los nutrientes no se pueden sustituir. El cobre lo puede sustituir por el aluminio, pero a una planta no le des cadmio en lugar de fósforo, porque se muere. Bueno, pues el fósforo mineral... Es un elemento que también es súper escaso y que eh, las mayores reservas se encuentran en el Sáhara Occidental. ¿Os suena esto del Sáhara Occidental y los conflictos entre Argelia y Marruecos? ¿Vale? Pues gran parte de esos conflictos. Están asociados a que ahí hay unas reservas que está controlando Marruecos y que ese es el oro verde del, del mundo. Y obviamente, si, si Marruecos se aferra al Sahara Occidental, es porque ahí hay negocio. Y el negocio está clarísimo que está asociado al fósforo. ¿Vale? Bueno, pues resulta que esto la Comisión Europea, me estoy enrollando muchísimo, la Comisión Europea eh, no quería. O no lo sé cómo decir, pero yo que participo en alguna mesa de Europa, os eh, pues decías: esto va a estallar por algún lado. No, pero no quería reconocer esta verdad incómoda, ¿no? Pero en el 2020, puso aquí esta frase que para mí es demoledora. Lo que pasa es que no ha tenido repercusión mediática, pero es demoledora. Nos dice que el enorme apetito por los recursos, energía, alimentos y materias primas está ejerciendo una presión extrema sobre el planeta, siendo responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero y de más del 90% de la biodiversidad y del estrés hídrico. Es que Europa es súper vulnerable es que Europa no tiene recursos o si no tiene no los quiere explotar. Dependemos del resto y si seguimos con esa demanda, pues aquí los cuellos de botella van a ser brutales. Y bueno, hicimos análisis sobre los cuellos de botella que vamos a tener en el futuro y lo que hemos visto, os paso muy rápido, en un estudio que publicamos ya hace pues, tres o cuatro años. Eh, que dice que la demanda de aquí al 2050 va a ser superior a las reservas para todos el, estos elementos: la plata, el cadmio, el cobalto, el cromo, el cobre, el galio, el indio, el litio, el manganeso, níquel, plomo, platino, teluro, zinc. Nada menos. Todos estos elementos son elementos esenciales para la transición ecológica. Todos. Y eh, os suena a la crisis de los microchips, ¿no? Bueno, pues la pandemia obviamente ha tenido su culpa, pero aquí el problema, no nos olvidemos, es un problema estructural. Es un problema estructural de que hay una demanda que está aumentando exponencialmente. Primero hay pocas fábricas que sean capaces de fabricar esas tecnologías, pero aquí la, la raíz del problema es que los recursos son limitados. Entonces no nos basta con resolver el problema poniendo aquí una fábrica de semiconductores, porque si luego no tienen la materia prima, pues es como cuando aquí en Martorell, si no tienen la materia prima, por mucho que sepa eh, ensamblar coches, un coche que pesa mil kilos o más está parando la producción por un microchip que puede pesar tres gramos. Tres gramos. Y hasta ahora esto era impensable, pero en proyectos que estamos con SEAD ya les dijimos en el 2017, ojo con estos, con estos componentes, porque aquí en el momento de que falle algo tienes que parar la producción. ¿no? Bueno, pues ya lo han vivido, lamentablemente, lo hemos vivido todos. ¿no? Bien, entonces, bueno, pues esto resulta que va a afectar a la eólica, a la fotovoltaica, a la solar de alta temperatura. Y sobre todo al vehículo eléctrico, porque todos estos materiales que hemos dicho que son cuellos de botella, afectan, son parte, eh, eh, parte esencial de la transición ecológica. ¿Se pueden sustituir unos elementos por otros? En algunos casos sí. Pero claro, si seguimos aumentando a este ritmo, al final todo va a ser crítico. ¿vale? Bueno, pues aquí veis las noticias que creo que son bastante conocidas. Os he puesto aquí dos de mi. En, torno, en el entorno de Zaragoza, la fábrica de Stellantis de la Opel, parada más de dos meses, la fábrica de BSH de lavadoras, parada eh, también un montón de, de días y así sucesivamente. Las empresas, las industrias están muy preocupadas porque falta materia prima y porque todo está relacionado también con la energía, es decir, los, la energía está en, en, en todo. Si aumenta el precio de la energía y aumenta el precio de las materias primas, aquí la economía se para. Y esto es, esto es un tema realmente preocupante. Bueno, y eso, lo que os decía, Europa y España somos extra, extremadamente dependientes de materias primas críticas. Aquí vemos en dos gráficas, una en masa y otra en exergía. Veis que en masa, en principio, producimos e importamos más o menos lo mismo, incluso producimos más que importamos. Sí, sí, pero es que producimos materiales sencillos. Los realmente que son críticos, incluido los, la energía, resulta que los importamos del, de Europa, entre ellos el gas ruso, pero quien dice el gas ruso dice el litio australiano o, o chino. Dice el indio chino, bueno, aparece en la ecuación China, 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 porque casi todo viene de China eh, y, bueno, pues también en parte de Rusia y de otros países. Pero, ¿hasta qué punto queremos eh, depender tantísimo de un par de países que, bueno, pues eh, si se les cruza el cable, aquí tenemos un problema, ¿no? Es decir, hay límites minerales de la transición ecológica. Límites minerales de la transición ecológica. Y esto hasta hace poco no era una evidencia. Vamos a montar aerogeneradores, vamos a montar fotovoltaica. Sí, sí, pero ¿con qué materiales? ¿De dónde sacas esos materiales? ¿Hay reservas suficientes? Pues está claro que no. O sea, los fabricantes de vehículos son conscientes de que no hay cobalto suficiente para electrificar todo el parque de vehículos que quieren electrificar. Y esto lo saben. Pues, ¿qué, hacemos? ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces, bueno, vamos ahí a caballo, tratando de resolver las cosas a base de tortazos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Obviamente hay que apostar por reciclar y por recuperar aquello que, que está en los equipos, ¿no? Pero la cruda realidad es que casi no se recicla nada. Y eh, esos materiales que hemos dicho que son esenciales para la transición ecológica se reciclan en menos de un 1% o incluso menos. Lo que hacen es subciclarse, es decir, que al final acaban en matrices de acero perdiendo toda la funcionalidad inicial. ¿no? Así que suenan las alarmas. ¿Y estas nuevas alarmas qué son? El listado de materiales críticos. Para Europa, ¿qué es un material crítico? No porque sea raro termodinámicamente hablando, no, sino aquel que se necesita en grandes cantidades en la economía por la transición ecológica y digital, entre otras cosas, y que está controlado por pocos países. Entonces, desde el 2011 se llevan sacando listas de materiales críticos. Yo que lo llevo siguiendo esto, en el 2011 eran 14 elementos. En el 2014 se sumaron tres o cuatro, en el 2017 pasamos de 20 a 25 y en el 2020 pues, estamos en más de 30 elementos críticos. Y es que si seguimos así, al final toda la tabla periódica va a, ser, va a ser crítica, está clarísimo. Por cierto, que nosotros hicimos un estudio enviándoles a la comisión, que no nos hicieron caso, por supuesto, de... ¿Qué materiales consideramos que eran críticos y que no estaban en la lista? Esto era en el 2017. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que aparecieron como críticos en la lista. No porque nos hiciesen caso, sino porque la economía y la física tarde o temprano confluyen. Es decir, algo que es escaso, al final la economía pues, se va a resentir. Entonces, bueno, puedes ignorar los límites físicos, pero es que al final te vas a dar contra los límites físicos. Y en el pasado, digamos que esos límites físicos tanatia estaban muy lejos. Pero es que vamos tan rápido, esa demanda está aumentando tan rápido que nos encontramos ya en el borde, en el precipicio, estamos viendo ese final de los recursos, digamos, accesibles muy cerca. En resumen, la demanda para todos los elementos, especialmente los críticos, está aumentando exponencialmente porque aparecen nuevas tecnologías y porque, bueno, pues la transición energética y digital así lo requieren. Las leyes mineras, es decir, la concentración de las minas está disminuyendo drásticamente, lo que implica un aumento exponencial de la energía que hoy por hoy es fósil y el reciclado hoy por hoy es muy escaso, demasiado escaso. entonces eh, aparece una señal de alarma que es eh, riesgo de suministro de materias primas. hay que ir hacia la economía circular. vale, este es nuestro objetivo, ir hacia la economía circular, que es una de las premisas que tiene la comisión europea. entonces, bueno, o extraemos en el territorio o Extraemos de los equipos eléctricos y electrónicos, de las tecnologías que no utilizamos. Entonces hay que hacerlo. Y yo me lo cuestiono. ¿Qué implica eso? No me voy a detener mucho en esto porque creo que Laura Talens habló mucho de esto, pero bueno, implica compartir, reparar, reutilizar, remanufacturar, reciclar, etc. Pero claro, aquí hay límites otra vez. Mezclar azúcar y sal. Estamos mezclando no azúcar y sal, estamos mezclando 50 elementos. Imaginaros que no solo mezclamos azúcar y sal, sino 50 sustancias adicionales, 50 especias, etcétera, que mezclamos. Ahora trata de separarlas. Es súper complicado. Y es que vamos hacia mayor número de productos y materiales que sí que tienen mejores prestaciones permiten una reducción de tamaño, permiten una reducción del peso, pero que son imposibles de reciclar funcionalmente. Imposibles. Trata tú de separar eh, el azúcar y la sal, pero eso multiplícalo por 50. Y es que si no entendemos la termodinámica ni la metalurgia a la hora de fabricar productos, pues directamente va a ser imposible poder recuperar todo aquello que hemos generado. Y es que la mentalidad que había hasta ahora es producir, 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 tratar de ir incluso a productos eh, lo más complicados posible en la fabricación para que no puedas recuperar partes, sino que tengas que cambiarte completamente el nuevo equipo. Y eso obviamente lo que hace es inutilizar o inmovilizar eh, la posibilidad de recuperar los materiales. Y eso está ocurriendo. Eh, así que lo siento mucho, pero es que la economía circular es un bello mito, pero en realidad, si nos atenemos a la termodinámica, lo que tenemos es una economía espiral, porque no podemos cerrar nunca los círculos. Dicho esto, todavía hay mucho margen de mejora, muchísimo, ¿vale? Pero es verdad que a medida que le damos más vueltas a la espiral, mayores son las pérdidas que tenemos por el camino. Pero si somos capaces, conscientes de que va a haber pérdidas, pero somos capaces de diseñar los equipos teniendo en cuenta, pues cómo mezclas las sustancias haciendo los modulares para poder luego aplicando tecnologías de reciclado adecuadas, recuperar esos materiales, pues bueno, tendremos un camino ganado, ¿no? Y es que hoy por hoy ¿Todavía es más caro reciclar? Primero, porque los productos no están diseñados para ser reciclados. Y segundo, pues porque las tecnologías están en pañales, las tecnologías de reciclaje están en pañales. O sea, reciclamos lo voluminoso, reciclamos el acero, reciclamos el cobre, el vidrio, el papel, pero ¿qué hay de los del indio, del tántalo, del estaño, del oro...? del cobalto, del litio, todo eso que está en nuestro teléfono móvil y que estaba en rojo en la tabla de escasez física, todos esos se pierden. Entonces, eh, seguimos tirando de las minas, pero claro, si tenemos en cuenta la escasez de todas esas materias primas que hoy por hoy no se tienen en cuenta, pues entonces... El, el resultado es que vale más recuperar materiales, por muy difícil que sea reciclar, que no seguir agotando las minas. ¿no? Y os voy a contar, ya para ir acabando, ¿vale? os voy a contar un proyecto que está cercano aquí a Barcelona, que hemos hecho con bueno, varios proyectos que estamos con ellos, con, la, eh, con SEAT, ¿vale? con la fábrica de SEAT, y lo que analizamos fue. Bueno, pues, ¿cuál es la criticidad de un vehículo? Y lo que nos dimos cuenta es que un vehículo, sobre todo, es hierro, es aluminio y un poco de cobre y alguna cosilla más, ¿no? Pero claro, eh, fijaros, esto es un vehículo, eh, un vehículo convencional de combustión frente a varios modelos de vehículos eléctricos. Entonces, eh, lo que podemos ver es que un vehículo eléctrico pesa más, sobre todo por la batería. Eso es lo primero. Y segundo, que es sobre todo un vehículo es hierro, aluminio y cobre, ¿vale? Fijaros, la legislación nos obliga a reciclar o valorizar un 95% del vehículo, lo que implica que con el hierro, el aluminio y el cobre ya hemos cubierto la papeleta. Eh, y eso es lo que está ocurriendo, ¿vale? Lo que está ocurriendo es que los procesos de reciclaje van al aluminio, perdón, al hierro, al aluminio y al cobre. Si ahora le damos una visión en términos de la escasez de los, ve de los materiales que tienen los vehículos, la imagen cambia completamente. Y fijaros aquí cómo vemos cómo un vehículo eléctrico es hasta cuatro veces menos crítico que un vehículo eléctrico. Este es un vehículo convencional frente a un vehículo eléctrico, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues ahora el hierro no tiene tanta importancia porque es más abundante. Pero aquí cuenta el aluminio, un material que eh, bueno, tiene distintas aleaciones, o suena el, la crisis del magnesio hace poco, y luego además, eh, digamos que necesita mucha energía para producirse, y aparece el cobalto bien grande, el cobalto que ya hemos hablado de él, esencial de las baterías. Bueno, pues obviamente los fabricantes de vehículos no son tontos, y lo que hacen es mejorar las baterías, el diseño de baterías para reducir el cobalto. Entonces ellos no saben de, ex, de exergía ni de termodinámica, pero saben que uf, el cobalto nos va a dar problemas, ¿no? Entonces estos son distintos modelos de baterías que contienen cada vez menos cobalto y menos crítico. Entonces nosotros les enseñamos, ¿no? a, a ver cuáles son, a identificar cuáles son las partes del vehículo que les pueden dar problemas que ya les dijimos, ojo con la electrónica, los semiconductores, pero bueno, y ahí lo tuvimos, y las baterías, va a ser más de lo mismo. ¿no? Y cuanto más electrificado, más autónomo sea un vehículo, más crítico va a ser porque va a incorporar esos materiales que son muy escasos. ¿no? ¿Y qué ocurre al final de la vida de un vehículo? Pues lo llevamos a un centro autorizado, le quitan los fluidos, le quitan las ruedas, el catalizador con suerte, porque ese es valioso. Lo hacen un paquetito, lo meten en una fragmentadora y en la fragmentadora con un molino de martillos, eh, pues digamos que machacan el vehículo. Con unos imanes separan el hierro, con otros procesos separan el aluminio y el cobre. ¿Y qué tenemos? Cobre o eh, primero acero, una mezcla de aceros. Cuando vosotros mezcláis vino bueno con vino malo, ¿qué tenemos como resultado? Malo, pues esto es lo mismo. Aceros que estamos hablando de entre 15 y 40 tipos distintos de aceros, aceros que tienen, eh, pues tienen níquel. Os suena lo del níquel y el problema que ha habido en China, que la bolsa de Londres ha tenido que frenar la cotización del níquel porque proviene de China, no, perdón, de Rusia, eh, ha tenido que frenar la cotización del níquel porque los precios estaban disparadísimos. Bueno, pues si no hay níquel, no hay aceros de estos resistentes. Wolframio, eh, eh, cromo, eh, vanadio, molibdeno, elementos aleantes del acero que hacen que ese acero sea ultra resistente, que tenga unas propiedades especiales, lo mezclamos con chapas de lavadoras, incluso del propio vehículo. Y al final lo que tenemos es un acero malo. Que para volverlo a, sub, a supraciclar, es decir, a generar el propio acero inicial, tenemos que meterle una cantidad de acero virgen brutal, además de todos esos ingredientes que, tiene que, que tenemos que meterle, ¿no? Pues esto es lo que está ocurriendo con el vehículo. Y sí, alcanzamos las cifras de reciclado. Sí, pero dónde está el oro, dónde está el tantalo, dónde está el aluminio, dónde está el wolframio, dónde está el germanio, se pierde, se pierde. Porque la legislación ni los procesos de reciclado están diseñados precisamente para recuperar lo que es valioso y lo que es escaso. ¿no? Total, que de cuatro vehículos, como mínimo, en términos de escasez, perdemos uno. Y he de deciros que con un 95% del vehículo reciclado no hacemos un 95% de un vehículo nuevo, ni mucho menos. ¿Vale? Eh, bueno, no me voy a meter esto y voy ya directamente a las reflexiones finales para abrir el debate. A ver, obviamente, ¿qué soluciones tenemos? No todo va a ser, ¿no? Vamos a plantearnos hacia dónde vamos, ¿no? Obviamente hay que ir hacia la desmaterialización. Desmaterialización, el menos es más, ¿vale? Eh, pero claro... Cuidado con cómo hacemos la desmaterialización, porque si la desmaterialización implica ir hacia concentraciones cada vez más pequeñas, ir hacia micro-nano, ¿cómo vamos a reciclar algo que es micro-nano? Es que es imposible. Entonces, eh, parece que es poco, pero si lo multiplicamos, por los 14.000 millones de teléfonos móviles que hay en circulación hoy en día, es decir, dos teléfonos móvil por habitante, pues eh, eh, las cantidades son brutales, ¿vale? Entonces, ojo con, con ese asunto, porque en el diseño, si vamos a lo micro, estamos perdiendo, o sea, tenemos que pensar que lo vamos a perder al final de vida, ¿vale? Obviamente hay que sustituir materiales críticos por abundantes, como el caso que hemos visto del cobre, eh, perdón, del cobalto, que lo estamos sustituyendo. Pues, por... Fijaros, eh, voy a poner la, la diapositiva de antes para que lo veáis. Aquí pone 333, 622, 811. Esto es el tipo de batería. 333 es una batería NMC: níquel, manganeso, cobalto. ¿vale? Es decir, tiene 3 de níquel, 3 de manganeso. 3 de cobalto. La otra tiene 6 de níquel, 2 de manganeso, 2 de cobalto. Es decir, vamos reduciendo la cantidad de cobalto a costa de aumentar el resto. Y 811, 1, oh, 8, 1, 1, 8 de níquel, 1 de manganeso, 1 de cobalto. Total, que hemos sustituido el cobalto por un montón de níquel. ¿Y qué os pensáis? ¿Que el níquel o que se piensan que el níquel es. ¿Te lo regalan o qué? Pues es que ahora el níquel, lo que os he dicho con él el problema de Rusia y el problema de que los precios están disparados. Y es que el níquel no solo en las baterías es necesario, sino también en las aleaciones. Con lo cual, el níquel es tanto más crítico que el cobalto porque la competencia en níquel es brutal. Es que todo está hecho de níquel. Cualquier aleación de acero tiene níquel. Por lo tanto, los fabricantes de automóviles... Ojo con el níquel, ya se lo dijimos en su día, porque el níquel no estaba en la lista, pero les dijimos: ojo, ojo con el níquel, y efectivamente así ha sido. ¿no? Bien, pues eh, obviamente hay que tener una concienciación de reutilización y de reciclado, hay que hacer productos robustos, productos modulares, que sean fácilmente desensamblables, porque de esa forma, si somos capaces de. Primero, hacer productos robustos, aumentar la vida de los productos que están en la tecnosfera, no el usar y tirar, ¿no? Modulares, que si se me estropea una parte, es decir, el fin de vida de una parte no tiene que ser el fin de vida de, del conjunto. Eh, ¿Por qué me tengo que cambiar de móvil cuando se me, o se me agota la batería? ¿Por qué no puedo, digamos, tener una batería que, que pueda eh, comprar adicionalmente. No, no, es que si la batería ya no va, el móvil se ha acabado. Entonces, todo esto que para el móvil parece evidente lo tenemos en todos lados. Eh, y que sean fácilmente desensamblables, porque estamos trabajando en algún proyecto nacional y europeo, y es que los, los CATS, los centros autorizados de tratamiento para vehículos, se las ven y se las desean. Para tratar de extraer las piezas valiosas del vehículo, porque cada modelo es distinto, las herramientas que tienen que utilizar, pues si es de este fabricante, tienen sus herramientas propias, si es de otro, tienen otro tipo de herramientas, las tipologías digamos, de, de desensamblaje son distintas, no hay estándares y obviamente pues están desbordados, o sea, es que no son capaces de hacer digamos, un reciclado o una separación adecuada. ¿no? Y tenemos que aprender de la naturaleza, que no produce residuos y vive y se regenera por la acción del sol. ¿no? Practicar la biomímesis. Es decir, ¿cómo lo hace esto la naturaleza? Pues vamos a aprender cómo lo hace para tratar de asemejarnos a ella, porque ha utilizado millones de años en, en optimizar los procesos. ¿no? Hay que ir hacia nuevos modelos de consumo, yo diría de uso. El usar y tirar. Tiene que acabar, o sea, no podemos seguir con esa curva exponencial. Hay que ir hacia modelos de servitización y reducción drástica del consumo. Sin una reducción drástica del consumo, aquí vamos directos al, al precipicio. ¿Y qué es eso de la servitización? Yo no necesito una lavadora en casa, yo necesito el, digamos, el servicio de lavar, yo no necesito un vehículo, yo necesito un servicio de movilidad. Entonces... Hay que, ir a aprender a, digamos, hay que ir aprendiendo y esto va a ser así por necesidad, ¿vale? No por, un, por ecologismo sino por necesidad de que, bueno, pues que poco a poco las cosas van a ser más caras, van a ser más escasas y tenemos que aprender a, a vivir de lo que hay. Probablemente en el futuro pensaremos: madre mía, pero qué locos estábamos, que teníamos dos coches en casa parados, eh, la lavadora, la secadora, etc. Y entonces, bueno, pues veremos algo normal, que no significa perder calidad de vida, sino repensar un poco el modelo de economía que vamos a tener, ¿no? Y si lo que compras es el servicio, claro, los fabricantes ya se asegurarán de que el producto que te están ofreciendo es robusto, es eh, modular, porque si se rompe algo lo pueden sustituir, y es reciclable al fin de, en el fin de vida, ¿no? Entonces, es cambiar un poco el concepto. En la oferta, pues necesitamos una infraestructura metalúrgica de recuperación de materiales secundarios. Es decir, que en Europa prácticamente no hay empresas capaces de recuperar los materiales que hay en este micrófono, en este ordenador. En España no hay ninguna. Y eh, todo lo que tenemos es. Pues recuperar aceros malos, recuperar cobres mezclados y recuperar aluminios también mezclados. ¿no? Entonces hay que eh, invertir en, eh, precisamente en, en esa industria de la recuperación, porque eso nos permitirá primero evitar la exportación de residuos que hoy en día se hace y además reducir la importación de materias primas críticas, porque hoy importamos re, eh, recursos de China y exportamos esos mismos recursos en forma de basura tecnológica a China. Somos doblemente dependientes. Y si la demanda sigue aumentando, ¿vale? Pues obviamente nunca vamos a poder prescindir de la minería. Porque si yo hoy necesito 100 y mañana necesito 105, aunque recicle el 100%, que es imposible, seguiré necesitando 5. Y ese 5 de dónde va a salir? por pues de la minería. Entonces, eh, la Unión Europea lo que está diciendo es: vale, sí, economía circular sí, pero hay que extraer en el propio territorio. Que aquí tenemos reservas minerales importantes, en España también. Pero aparece el efecto NIMBY. ¿Qué es el efecto NIMBY? Not in my backyard. Yo no quiero una mina cerca, ni una fábrica cerca, porque genera muchos impactos. Porque además eh, genera tensiones so eh, sociales y porque eh, pues, si yo lo produzco del, de Latinoamérica o de África o de China, pues se llevan las emisiones los otros y además es más barato. ¿Vale? Entonces, ese efecto NIMBY hay que tener mucho cuidado con él porque o sea, yo me quiero renovar constantemente mi teléfono móvil, pero no quiero una mina cerca. Entonces, esto es una contradicción que hay que superar y hay que plantearse qué es lo que queremos. Si queremos seguir creciendo, entonces tenemos que seguir con, con la minería. No queda otra, ¿vale? Eh, y hay que valorar adecuadamente el capital mineral y ya, ya acabo. Y esto, bueno, pues yo lo ilustro con un ejemplo. Y es, ¿os suena, ¿sabéis qué es esto? ¿El qué es? Es la pilarica, que yo vengo de Zaragoza. Pues eso, es la pilarica. Bueno, pues os la vendo. ¿Y sabéis a qué precio os la voy a vender? Al precio del ladrillo. Yo he hecho unos cálculos con el ladrillo más caro que, que tiene el pilar, ¿vale? Y os la vendo a dos millones de euros. ¿Qué os parece? Barato, ¿no? ¿Venderíais la Sagrada Familia por ese precio? Que rondará eso, ¿eh? Diríais, ¿estás loca? Pues es que esto es lo que se está haciendo con los recursos. Se están vendiendo catedrales de la naturaleza al precio del ladrillo. Porque el capital mineral es un patrimonio de los que están hoy, pero de los que van a nacer y a medida que seguimos extrayendo, pues las generaciones futuras tendrán que invertir muchísima más energía para extraer lo que para ti hoy ha sido fácil. Están mal vendiendo las catedrales de la naturaleza, porque el producto interior bruto y otros indicadores monetarios no tienen en cuenta el esfuerzo que ha hecho la naturaleza en producir esos patrimonios naturales. Y nosotros estamos trabajando con Latinoamérica para decir: eh, no podéis malvender vuestro patrimonio mineral, porque eso implica que os vais a empobrecer. Y además, es que todo eso no está revirtiendo a tu, digamos, a tu, a tu territorio. ¿no? Entonces, hay que valorar de forma justa los recursos. Y vamos a tener que pagar más por los recursos. Por mucho que me digáis que está todo carísimo, es que es barato todavía. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos que hacer es, si los recursos son caros, pues que los impuestos, por ejemplo, al trabajo se eliminen. Entonces, así equilibramos de alguna forma, ¿no? Pero hay que pagar más por lo que a la naturaleza le ha costado más, porque solo así seremos capaces de conservar y de gestionar adecuadamente el, los recursos y frenar ese camino acelerado hacia Tanatia. En definitiva. Evitar la dependencia de combustibles fósiles va a implicar aceptar la dependencia de materias primas. Porque sin materiales no hay energía, pero es que sin energía tampoco hay materiales. Y las, las soluciones van a ser complicadísimas, muy complejas, porque entran en juego, además de ese triángulo energía, materias, medio ambiente, entran en juego problemas sociales de los cuales no he hablado. Porque ni soy experta y además me da miedo hablar de cosas que no conozco, pero ya os adelanto que son, o sea, las, digamos, los problemas asociados con el extractivismo son brutales. Eh, en definitiva, pues es que no hay tiempo para volver a cometer los fallos del pasado. Esperemos frenar ese camino hacia tanatia y por eso nosotros hablamos de que hay que ir hacia una economía inspirada. Pues nada, muchas gracias y estoy abierta al debate. Por cierto, aquí veis el efecto de la entropía y de la degradación en la botella de, de colorante. Eh, muchas gracias, Alicia. <laughs> eh, en el chat hay algunos, hay algunos comentarios, como no sé si irme a vivir a una isla. Pero eh, abrimos el turno de preguntas que el turno de preguntas que no haya ha gaira temps, no sé si algo te en una intervención. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Entonces, un poco lo, ligándolo un poco con la charla de Emilio Santiago, es a nivel de sociedades intentar vender un ideal de buena vida en el que tú vives una vida feliz sin tener que depender de todo esto. Dentro de este ideal, para ti sería un poco que seguro que el, el coche eléctrico particular va fuera. ¿Qué otras cosas o qué ideas por ahí? ¿O cómo te imaginas tú ahora si todo fuera muy bien en 20 o 30 años? ¿Cómo te imaginas viviendo tú o algunas ideas de este tema? Sí, claro, ¿eh? a ver, yo, yo no, no voy a demonizar el coche eléctrico para nada, ni las energías renovables para nada. Todo eso es necesario. La pregunta que yo me hago es. Es necesario que todo el mundo tengamos un coche o ese coche, pues puede ser comunitario y lo podamos eh, gestionar entre una comunidad, ¿no? En cuanto a las energías renovables, eh, hablemos de autosuficiencia energética, porque ahora lo que se quiere simplemente es pintar de verde eh, la economía y, y hemos demostrado que es imposible, eh, digamos, considerando todos los recursos que tenemos disponibles, es imposible pintar de verde la economía. Entonces, si seguimos así, estamos cerca de, pues de darnos de bruces, bueno, ya, ya lo estamos viendo poco a poco, ¿no? con, y de toparnos pues, con los límites del planeta. Entonces, autosuficiencia en la medida posible energética, porque el, esto es otro jardín del cual os podría hablar, porque estamos, estamos analizando... Eh, las desigualdades que hay entre comunidades, pues algunas que serán, digamos, comunidades de sacrificio de poner un montón de renovables frente a otras que van a demandar mucho, ¿vale? Pero eh, si, si vamos a, a llevar un neocolonialismo de volver a, digamos, a, aunque no haya eh, combustibles fósiles, pues lo vamos a traducir, esa, digamos, generación... Eh, masiva y centralizada de energía, lo vamos a llevar a el equivalente en fotovoltaica o en eólica. Bueno, pues primero no hay materias disponibles, no hay territorio disponible o si lo hay va a generar muchas tensiones. Entonces de lo que estamos hablando es de eh, generar lo que tú necesites. Y obviamente lo que tú necesites tiene que... Eh, ser lo estrictamente necesario, no, no seguir digamos, aquí despilfarrando. ¿no? Entonces hay que aprender a, a consumir o a usar más bien lo estrictamente necesario. Y para ello, pues autoconsumo, el, digamos, el, la, el uso compartido de muchos servicios, entre otras cosas la movilidad. Y no nos olvidemos del de kilómetro cero, es decir, el, el uso local de recursos al máximo posible, empezando por la agricultura, que puedo hablar eh, eh, desde la perspectiva de zaragoza, que zaragoza, al tener el ebro, pues, eh, tenía una huerta magnífica, y esa huerta magnífica se ha inundado de cemento y ha desaparecido, y lo que hacemos es importar, importar productos, y esos productos tienen una huella ecológica gigantesca que vienen de vete tú a saber dónde y ahora tenemos el problema de que no están llegando pues por, porque hay falta de suministros, hay falta de, de energía, etc. ¿no? Entonces, hay que volver a reverdecer las ciudades. Hay que reverdecer las ciudades y, y, y como dice la película, eh, going back to the future, es decir, volver al pasado, ver qué se hacía en el pasado y traer eso al presente, porque probablemente pues, nuestros abuelos eran muchísimo más eh, autosuficientes que lo somos hoy. ¿no? Hay una pregunta del chat también. Pues no, es más una, como lo ven, como una crítica que dicen que a veces con todas estas pegas o estos mensajes sobre los límites eh, parece que fuera más fácil o mejor seguir con los combustibles fósiles. ¿Qué puede, puede responder a eso? Es decir, hay una. O sea, de toda la presión que hay para no hacer la transición energética ni con los materiales disponibles, eh, a veces hay, bueno, hay esa crítica, digamos, que parece que parezca seguir, mejor seguir con los combustibles fósiles. Eh, bueno, a ver, yo, yo no estoy de acuerdo en ese sentido. Obviamente, o sea, es que el cambio climático es una realidad. Entonces hay que abolir los combustibles fósiles lo antes posible. El que hay límites materiales a, digamos, al desarrollo de, lo, de las energías renovables, pues es un hecho, pero aquí lo que hay que replantearse no es que haya que sustituir los combustibles fósiles por las renovables, sino hay que plantear es si realmente ese consumo energético tan desmesurado es viable. Entonces esto es lo que hay que hacerles ver que hay que ir obviamente por las energías renovables, es decir, no podemos ni depender de Rusia, ni depender de eh, otros países en cuanto a combustibles fósiles. Y además, con el informe del IPCC se te ponen los pelos de punta lo que te están diciendo, que con un grado y medio ya las, eh, las consecuencias van a ser catastróficas y el grado y medio lo tenemos, sí o sí. Pero, pero bueno, es que no quita una cosa, no quita la otra. Lo que hay que hacer es que estas tecnologías sean, esos materiales que utilizan estas tecnologías puedan volverse a utilizar. Hace poco estuve en una empresa que, que recupera eh, aparatos, materiales de aparatos eléctricos y electrónicos y había pilas de monopatines eléctricos. Había pilas de paneles fotovoltaicos y me decían, Alicia, es que esto... No hay manera de reciclarlo. Es que esto no, sé, no sabemos por dónde cogerlo. Pues eso es lo que hay que evitar. Entonces, energía renovable sí, pero reducir y pensar en el fin de vida de, de esas tecnologías. Bueno, casi que te has autorrespondido, porque yo quería hacer un poco esta crítica, o sea, que no es, no es comparable. O sea, ahora, de 100, son 100 que consumimos absolutamente extractivos. En energías renovables, un poco tenemos que decir, bueno, no podemos consumir, consumir 100, vamos a pasar a 50. Tenemos un, un coste de materiales para hacer la inversión inicial. Sí. Luego, o sea, nos ponemos en un horizonte no de 100, sino de 50, pero nos falta saber el discurso, qué es razonable que consumamos, si 100 o 50. No podemos decir tampoco que, que con 10 vamos a vivir en el estado actual de bienestar, digamos. ¿eh? Quizás sea 50. No pueden ser 100, quizás será 50. Y que la inversión que hay que hacer tiene este coste que nos has contado. Luego, tec 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 tecnológicamente, por ejemplo, yo pensaba que el cobalto estaba solucionado. O sea, que habían baterías comerciales sin cobalto. Eso es lo que pensaba. Ahí, ahí. Sí, hay. Bueno, hay pero no tienen ello. las mismas prestaciones. Estaciones en términos de densidad de energía. Densidad de energía, de, de peso, de recargas. Entonces, hay alternativas, pero claro, hoy por hoy se va sobre todo hacia las NMC, aunque hay, obviamente, las, los fabricantes dicen el cobalto es súper crítico, vamos a investigar en otras, pero bueno, ahí está todavía el, sí, el, el problema. En los laboratorios ¿no? hay, hay, hay baterías sin litio. Hay con calcio, hay con sodio. Sí, sí, se están, se están planteando claro. alternativas. Se están planteando alternativas, pero es lo que decía. Si sigue aumentando exponencialmente, al final todo va a ser, todo va a ser, todo va a ser crítico. ¿Que alcanzaremos el pico 5 o diez años más? Sí, alargaremos la agonía, pero va a ser eso. Pero, pero ¿dónde tenemos que poner los esfuerzos? ¿En, en reducir. Ese es el principal. O sea, es que si haces cuentas, y ya te digo que yo soy... Yo tengo una carrera de ingeniería y yo a mis alumnos obviamente les enseño a diseñar cosas y tal. Y yo, yo soy, entre comillas, tecnooptimista hasta donde puedo serlo. Yo creo en la tecnología. Pero, ¿pero no crees que, que pueden, podemos hacer baterías con menor densidad energética sin litio? Porque en China el transporte público en eléctrico lo están haciendo sin litio. Bueno, pues es posible que vaya poco a poco avanzando la tecnología hacia ese, hacia ese ámbito. Entonces, a lo mejor al principio pues vas a tener que eh, te pesará más la batería, o tendrás que recargarla más tiempo, o perderá el eh, pues perderá el número de ciclos será menor. Pero bueno, poco a poco irá mejorando. Entonces. Eh, Sí, la tecnología va a mejorar, pero claro, si seguimos aumentando exponencialmente, por mucho que mejore la tecnología... Reducir y compartir. Reducir y compartir. Lo comparto sí. íntegramente. Eh? ¿Y alguna pregunta más? Porque ya había alguna, ¿no? ¿No? Bueno, si no, ya... Era... Ah, yo lo había visto. Hola, gracias por la charla que, bueno, había que esperar al final porque si no te vas un poco deprimido. Eh, desde el punto de vista energético, porque no hemos hablado en ninguna de las charlas y aunque no sé exactamente lo que hemos hablado, tú has hablado, ¿tú crees que la biomasa o el uso de biomasa, ahora por ejemplo con las técnicas estas de, aer de aerotermia... Y volver a calderas de biomasa, que es lo que hacían nuestros abuelos y que se ha demostrado que, por ejemplo, en Cataluña pues, pues se puede explotar hasta un 10 y un 15% sin, que, sin comprometer el carbono que está fijado en los bosques, eh, puede ser una alternativa. Porque se ha hablado en general poco en el ciclo, en nuestras charlas. que yo sepa, porque creo que las he oído todas. Eh, ¿Tú crees que ahí hay alguna posibilidad o, o se está trabajando en, en optimizar estos usos? Porque ahora se usan, bueno, pero de manera bastante anecdótica aún. A ver, eh, yo creo que hay que apostar por todos los tipos de energías renovables, o sea, no hay que demonizar ni unos ni otros, incluso el hidrógeno, ¿vale? Hay que ir a por todas. Eh, y obviamente la biomasa es una, es una alternativa. El problema es cuando quieres eh, hacer una centralización de la energía con plantas de biomasa y entonces pues toda esa biomasa de dónde sale y para producir esa biomasa, pues necesitas eh, competir con la alimentación, necesitas fertilizantes, etcétera. Entonces, obviamente, todo en su justa medida. Allá donde haya biomasa, pues obviamente a por la biomasa. Allá donde haya sol, pues vamos a por la solar. Ahí donde haya hidroeléctrica, la hidroeléctrica. Entonces, no vamos a y en el coche eléctrico lo mismo, o sea, no vamos a demonizar ningún tipo de tecnología, al contrario. pero eh, hay que plantearse pues un equilibrio entre lo que se necesita y luego la, la disponibilidad de recursos que tenemos y no sobreexplotar ese recurso que tenemos. Entonces, ese es, ese es mi punto de vista. Uh -huh. eh, crec que hem arribat a l'hora, oi? <laughs> doncs, eh, moltes gràcies a tothom per ser aquí eh, i donem part en el curs. Eh, y re fin de la brupera. Gracias, Alecia. Muchas gracias.